Chicos, ¿cómo están? El día de hoy estamos miércoles 12 de agosto del año 2020 y hoy vamos a trabajar el área de comunicación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar la letra L, pero ayer ya trabajamos la mayúscula, la más grandota. Hoy vamos a trabajar la minúscula, la más pequeñita. Pero vamos a trabajar una vez más el sonido, ¿ok? Recuerden que abrimos nuestra boca, ponemos nuestra lengua detrás de nuestros dientes y hacemos el sonido, ¿ok? Muy bien. Ahora sí. Ahora vamos a aprender cómo se escribe la L minúscula. Ayer ya aprendimos cómo se escribe la mayúscula. Vamos a ver cómo se escribe la minúscula. La minúscula, chicos, es más fácil. Es recontra fácil. Porque la minúscula es como una E, pero más larga. Miren, subo, doy la vuelta, bajo, 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 y ya está. ¿Vieron? Esta de acá es más fácil porque es como una E, pero más larga. Esa es la L minúscula, ¿ya? Estamos trabajando la L minúscula. ¿Qué les parece si ahora lo trabajamos en harina? Muy bien, chicos. Aquí en este plato he puesto un poco de harina y vamos a trabajar la L minúscula, ¿ok? Que recuerden que es como una E. Con mi dedito, un solo dedito, subo, 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 doy la vueltecita, bajo, 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 y ya está. ¿Vieron? De nuevo, ya vamos a borrarlo y vamos a hacerlo una vez más. A ver, ya está. Subo, 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 doy una vueltita, bajo, 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 y ya está mi L minúscula, chicos. ¿Vieron? Recuerden que se parece a una E, pero es más larga, ¿no? Muy bien, chicos. Después de haber trabajado con la harina, vamos a trabajar con témperas, con pintura. Pero para eso recuerden las reglas de trabajar con témpera, ¿ok? Solo utilizamos un dedito, no nos manchamos los demás deditos, ¿ok? Vamos a poner, mami o papi nos va a poner en un vasito, en un recipiente, un poco de témpera. Así como yo, ¿ok? Yo en este caso voy a trabajar con témpera de color azul. ¿Qué es lo que voy a hacer? Con un dedito voy a manchar mi dedo y voy a hacer puntitos, ¿ya? Así como estoy trabajando yo. Puntito, puntito, puntito por toda mi U minúscula, ¿ya? Y así termino de trabajar toda mi letra, ¿ok, chicos? Ahora sí, después de haber hecho esta actividad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un repaso, ¿ok? ¿Cómo se llamaba esta letra? Esta es la L mayúscula. Y esta de acá es la L minúscula. Recuerden que la minúscula se parece a una E, pero más larga, ¿no? Muy bien, chicos. Ahora sí, ¿qué es lo que van a hacer ustedes en su cuaderno? ¿Ya? Porque vamos a trabajar ahora en el cuaderno. Esta es mi hoja del cuaderno. Mami o papi van a hacer hasta la mitad de la hoja la L minúscula, ¿ya? Y acá, desde la mitad también van a hacer L, 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 ya está. ¿Ustedes qué van a hacer? Ustedes van a tener en su cuaderno esto, la L mayúscula hasta la mitad del cuaderno y luego van a tener estas L chiquititas, ¿ok? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Con su lápiz van a repasar la L minúscula. Recuerden que empezamos desde acá, desde abajo, ¿ah? Muy bien. Repasan con su lápiz la L y luego van a embolillar papel crepé, lo embolillan y le pegan a la L, ¿ok?
Y después, con su lápiz, van a trabajar la L's. ¿Ok, chicos? Eso es toda la tarea del día de hoy. Les mando un besote y nos vemos el día de mañana. Cuídense, chao.